Muy buenos días y Dios les bendiga a todos. Good morning, muy buenos días. Dios está con nosotros. Y sabemos que todos los días, dice la palabra, que Dios le daba a Israel maná del cielo. Amén. Y creemos que todos los días Dios tiene una palabra para nosotros. Amén, así es. Así que les damos la bienvenida esta mañana. Somos pastores Mario y Miriam Sandoval de la Iglesia Maranata en Waco, Belmead. Estamos muy contentos, agradecidos con Dios por un nuevo día, por el regalo de este día, porque sabe usted que hoy es un regalo de Dios. Amén. Así que todos los días hay que darle gracias a Dios por la salud, por la fuerza, por el aliento. Bueno, en fin, por la bendición de poder despertar y estar aquí. Y si estamos aquí este día es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Amén. Así que hoy abrace ese propósito de Dios para su vida. Y bueno, ¿verdad? Tenemos un devocional para ustedes en este día. Sé que sin duda ya muchos están en sus trabajos o se están preparando para sus trabajos. O simplemente les gusta madrugar. Bueno, pues bienvenidos a este tiempo. Hay algunos también que no les gusta madrugar, sino no tienen opción. Como yo. Y hay unos que nomás se despiertan. Tengo un discípulo que es como un hijo en la fe, él dice, y le dije, ¿a qué hora desperta? A las 5 de la mañana. Ay, Dios mío. Y él se levanta, no tiene nada que hacer ese día, pero ya está en el sistema, creo. Amén. Amén. Pero te ves bien bonita en esta mañana. Gracias. Todos los días. Gracias. Tengo muchas ese gracias. Regalo de gracias a Dios porque nosotros estamos aprendiendo de la fe. Esta semana hemos dedicado de hablar acerca de la fe. Fundamentos de fe, o sea, los fundamentos de fe, lo que es la fe. Y el primer día hablamos de lo que la fe es, definimos lo que es fe y lo que fe no es. El segundo día, que fue el martes, hablamos de que la fe viene. La fe no es algo que nosotros producimos, sino es algo que tiene que venir cuando nos exponemos a la palabra. Y el tercero, que fue el miércoles, hablamos de que la fe es, eso fue ayer. La fe es el presente. Vea esos programas para que recibas. Pero hoy vamos a hablar que la fe habla. Amén. Amén. La fe tiene una voz y la fe habla. Entonces, para empezar, vamos a orar. Amén. Y nosotros vamos a pedir al Espíritu Santo que Él sea el que nos enseñe. Amén. Que sea el que revele a Jesús y que revele la palabra a nuestro corazón. Amén. Padre, muchas, 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 muchas gracias por el regalo del día de hoy. Tu palabra nos enseña en Santiago que mañana es prometido a nadie. Que cada día es un regalo. Dice tu palabra, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Hoy nosotros elegimos gozarnos en ti, Señor. Hoy elegimos poner nuestra mirada en ti, Señor. Y doy gracias por el pan de cada día, espiritualmente, materialmente. Doy gracias, Señor, por la palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana. Y creemos que tu palabra es una palabra viva, que hace milagros, maravillas, y así serán nuestras vidas, Señor. Gracias. Que todos seamos edificados, que seamos nutridos, fortalecidos, enseñados ahora por tu palabra. En todo te damos a ti la gloria. Y Espíritu Santo, dependemos de ti completamente. Porque eres tú quien revelas a Jesús a nosotros. Eres tú quien revelas a nosotros el reino de Dios, los caminos del Señor. Eres tú quien escudriña todas las cosas, aún lo más profundo de Dios, dice la Biblia. Espíritu Santo, te pedimos, háblanos, enséñanos. Piensa a través de nuestros pensamientos, te pido. Habla a través de nuestra boca, te pido. Mientras hoy compartimos tu palabra, para que todos seamos ministrados hoy. Tuyo es la gloria en Cristo Jesús. Y declaramos, Padre. Declaramos en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Jesús, el Cordero de Dios,
que fue inmolado desde la fundación del mundo. Por su sangre estamos protegidos contra el virus corona. Este virus COVID-19 no nos puede tocar, porque escrito está, ninguna plaga vendrá a tu morada, ningún mal vendrá sobre ti. Lo creemos, lo declaramos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sabes que yo leí en una ocasión, ¿verdad?, algo que decía, el ayer es historia, mañana es un misterio, pero hoy es un regalo. Oh, wow. Amén. Ayer es historia. Es historia. Ya pasó. Mañana. Mañana es un misterio. Misterio, porque no sabe uno si va a llegar. Y hoy. Es un presente. Es un presente. Es un regalo. Es un presente. Es un regalo de Dios. Amén. hay que decirlo de la otra manera. Un presente, como estamos en lo presente, y un presente. Amén. Un regalo, porque hay que disfrutar el día de hoy que tenemos. Amén. Eso está bueno. Gloria al Señor. Aleluya, me siento tranquilo. ¿Tú? Yo con sueño. Ahorita ya me voy a despertar. Estamos contentos de estar aquí. Dios Amén. Bendiga a todos ustedes. Amén. Estamos siempre orando por ustedes, creyéndole a Dios con ustedes. No hay que temer, porque Dios dijo no temas. Todos ustedes que tienen que salir, no pueden estar en casa, tienen que salir. Declaramos que donde quiera que estén, donde quiera que tengan que ir, están protegidos bajo la sangre de Jesús. Créelo, no tenga temor. Sea precavido, si no cubres la boca, etcétera, haga esas cosas, pero y no salga si no tiene que, pero si tiene que, protegidos. Amén. Sin temor. Amén. Bueno, la fe habla. Vamos a hablar de eso. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Y hay tanto que pudiéramos compartir en este tema, pero hoy nomás vamos a dar una, hicimos una piedra de oro. Una cápsula, una perla de parte de Dios. Pero Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Yo lo voy a leer en la Reina Valera del 1960 y tú lo vas a leer en la Nueva Traducción Viviente. Viviente, amén. Bueno, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, Pablo está hablando de cómo es la fe, ¿verdad? Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Bueno, dice, sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Uh-huh. Amén. ¿Sabe que ese es un versículo del Salmo 116? Uh-huh. Amén. Que Pablo aquí está reclamando, uh-huh, declarando. Recalcando, amén. Sí. Entonces vemos aquí que dice la Escritura, creí, por lo cual hablé. Como que el creer y el hablar están vinculados. Si he creído algo, tengo que hablarlo. Amén. Amén. Tengo que hablarlo. Entonces es importante que nosotros no solamente pensamos en lo que estamos creyendo, que no solamente meditamos en nuestro corazón lo que hemos creído, sino que hablamos lo que creemos. Amén. Amén. Porque la fe habla. Amén. Dice la Escritura que la fe sin obras es muerta. Y una de las obras de la fe, y yo creo que puede ser el primero, la primera obra de la fe es la fe hablar. Amén. Entonces, cuando usted cree algo, tiene que confesar. Amén. Tiene que declararlo. Así es. Ahora, no hablamos, y no hablamos por hablar, sino hablamos lo que creímos. Amén. La Escritura nos enseña en Romanos de que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Hablando de la salvación, el hombre es salvo. Con el corazón se cree para salvación y con la boca se confiesa para, creo que es para justicia. Amén. Así. Pero encontramos ahí también este mismo principio. Uno tiene que hablar lo que uno cree. Amén. Y uno cree, ¿dónde? En el corazón. En el corazón es donde creemos algo. Amén. Estamos hablando también de lo que personas que piensan que es hablar positivo es lo mismo que fe.
Se puede ver así porque la fe, la palabra de Dios es positiva. Positiva, definitivamente. De ninguna manera, sí, totalmente es positiva. Pero cuando habla, cuando dependemos de hablar positivo, estoy confiando en mí mismo. Yo estoy confiando en mí. Pero hablar fe es hablar lo que creo que Dios ha dicho. Amén. Está fundada, está arraigada en las Escrituras, ¿verdad? Porque aprendimos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces uno tiene que estar dispuesto a confesar y hablar. Dice la Biblia que Dios, habla de la fe de Dios, Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces Él está hablando. Está hablando. Amén. Y esto nos lleva a nuestro primer punto: fe como la de Dios, o sea, fe como Dios. Y en Marcos capítulo 11 vamos a buscar ahí. Estoy tratando de no hablar demasiado. Hay tanto que podemos compartir, pero vamos a quedarnos aquí. En Marcos capítulo 11, versículo 22, dice la palabra, dice, respondiendo Jesús les digo, tener fe en Dios. ¿Cómo dice ahí contigo? Igual. Sí, dice, entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Amén. Entonces, tener fe en Dios. Dios. Lo que significa eso es tener la fe como Dios tiene fe. O sea, la fe como Dios. Por eso pusimos fe como Dios. Esta es la fe de Dios. Entonces, muchos de nosotros tenemos que entender, y luego en el verso 22 dice, tener fe en Dios, o sea, nuestra fe está en Dios, no en nosotros. Amén. Amén. No en nosotros, no en nuestra habilidad de ser positivo, no en nuestras capacidades, no estamos creyendo en Dios. Tenemos capacidades, tenemos habilidades, y hay que utilizarlos, tienen su beneficio. Amén. Pero no estamos confiando en nosotros. Así es. Porque nosotros estamos limitados. Pero la fe en Dios te lleva más allá. Amén. Así es. Te lleva más allá de lo que tú puedes hacer. Ahí donde ocurre lo sobrenatural. O sea, entramos a la dimensión más allá de lo natural. Y hemos visto muchas cosas sobrenaturales a través de los años. ¿Verdad? Amén. Cuando nos hemos atrevido a creer en Dios. Dios. Exactamente. Y hemos creído en Dios y no ha sido un caminar, pero hemos visto milagro tras milagro, amén. Amén. Cosas sobrenaturales a través de los años. Y se acuerda cuando lo del carro, lo hemos comentado, ¿verdad? Nos pusimos a confesar la palabra, agarramos un versículo, el mismo versículo, y nos dedicamos a confesarlo, no nomás tenerlo ahí, no, confesarla, eso es tener fe en Dios, confesando su palabra. Amén. Amén. La fe de Dios es hablar. Sí. Cuando Hebreos dice que todas las cosas fueron creadas por la palabra. Amén. Yo antes predicaba en mi emoción, me emocionaba, decía, Dios es tan grande y tan poderoso que Él hizo todo de la nada. Amén. Y lo que estaba tratando es diferenciar entre lo que es inventar algo y crear algo. Inventar es que usas algo que existe para hacer algo que no existe. Crear es de la nada, por decir así. Pero Dios no crea de la nada. Dios creó la cielo y la tierra a través de su palabra. Amén. Entonces, fe como la de Dios es hablar, es hablar, es hablar, es hablar, es hablar. Confesando. Y esto nos lleva a lo que es el punto número 2. Creer lo que dices. Amén. Y vamos a leer el verso 24 de Marcos. Dice, tú lee primero. Okay. Dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Por tanto, digo que todo lo que pidieres orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Y leemos el 23. 23 dice,
Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Mira lo que dice la Reina Valera. De cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, dijere, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Creer que será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. Amén. Así es. Entonces uno tiene que creer lo que dice. Amén. Amén. ¿Y qué lo, uno está diciendo? Lo que Dios dice. Amén. Estamos confesando lo que Dios ha dicho. Amén. Y tenemos que creer que lo que decimos. Entonces uno tiene que hablar y decir que la montaña sea quitada y echada al mar. Entonces hay que creer que eso es lo que yo he dicho. Va a ocurrir. Amén. Amén. Así es. Entonces creer lo que dices tiene mucho que ver con el hablar. El versículo, la historia de la mujer que tenía el flujo de sangre, dice la palabra que ella decía, ella misma confesaba, ella decía a sí misma, si tan solo tocare el borde de su manto, yo voy a ser sanada. Sí. Y tan, si tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Dijo, si tan solo, con eso es suficiente. Esa era su fe, con eso es suficiente. Y ella se metió entre la multitud y tocó a Jesús y recibió su sanidad. Y al final de todo, Jesús le dice, mujer, tu fe te ha sanado. Amén. No yo. Interesante, ¿verdad? No dijo, yo te he sanado. Aunque sí, la sanidad vino del Señor. Pero fue tu fe la que recibió la sanidad que yo tengo ofrecido para ti. Amén. Pero empezó todo con qué. Ella empezó a hablar lo que creía en su corazón. Entonces tenemos que nosotros hablar. Y está dispuesto a hablar. Está dispuesto a hablar y no detenernos de hablar. Amén. Entonces las palabras tienen mucho poder. Amén, así es. Dice la escritura que el poder, que la vida y la muerte están en nuestra boca. Así es. Entonces a veces estamos hablando así muy suelto. Encontramos otra historia en Ezequiel donde Dios lleva al profeta en una visión a un valle lleno de huesos secos, muy secos. Y Dios le estaba revelando la condición espiritual de su pueblo delante de él. Y Dios le hace una pregunta, ¿podrán estos huesos vivir? Como diciendo, ¿será? ¿Hay remedio a este asunto? Y el profeta responde humanamente, Señor, tú solo sabes. Solo tú sabes. O sea, yo ya no, ahí ya no, yo no sé yo qué. Yo no opino, yo no me meto. Yo no, y esto es más allá que yo. Pero tú sabes. Y Dios le dice, profetiza, hijo de hombre. Comienza a confesar. Y le dio, dijo exactamente qué decir. Wow. Y le empezó a confesar, hueso con hueso se une, carne se crea. Y todo lo que él profetizaba empezó a ocurrir. Y luego paró y dice Dios, ahora profetiza que el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y él empezó a profetizar, el Espíritu venga sobre ellos. Y dice que se formó un ejército. Entonces, pero Dios lo puso a confesar. Entonces es importante que usted confiese. Amén. Y yo le invito a que usted siga confesando. Sí, amén. Amén. Y yo creo que la mayoría de nosotros somos buenos para confesar, porque todos somos buenos para hablar. Lo que pasa es que no estamos hablando lo bueno. Eso es. A veces tenemos la tendencia de hablar más lo negativo, hablamos más lo que nuestros ojos ven, el problema, ¿verdad? Y bueno, se entiende que es lo que vemos, el problema, la necesidad, la situación negativa, y es lo que a veces más hablamos, pero hoy, qué linda palabra, ¿verdad? Y que nos motive, nos inspire a meternos más en la palabra de Dios, a conocer más la palabra de Dios, para que entonces sea la palabra de Dios lo que estamos declarando. Que aunque nuestros ojos vean la necesidad, aunque nuestros ojos vean el problema, la situación negativa, pero en nuestros corazones está la palabra y eso es lo que estamos declarando. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O podemos declarar, por las llagas de Jesús yo he sido sanada, ¿verdad? Y
yo y mi casa serviremos al Señor. Así es. Podamos declarar y confesar la palabra de Dios. Amén. Amén. En lugar de estar confesando lo que uno ve, entonces si no estás poniendo tu mirada en Dios, solo vas a ver el problema. Pero si tú tomas tiempo de ver la palabra, ver a Dios, tener fe, vas a poder tener fe en Dios. Amén. Así es. Entonces es tener fe en Dios. Y Él ha dicho que lo que nosotros decimos y creemos lo que decimos, amén, no será hecho. Amén. En el nombre de Jesús, hoy confesamos. Amén. Amén. Digan con nosotros, Padre Celestial. Padre Celestial. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Porque has enviado tu palabra. Porque has enviado tu palabra. A nuestros corazones. A nuestros corazones. Para que lo creemos. Para que lo creamos. Y lo confesamos. Y lo confesamos. Hoy me determino. Hoy me determino. Con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo. De caminar en fe. De caminar en fe. De tener fe en Dios. De tener fe en Dios. De confesar. De confesar la palabra de Dios, la palabra de confesar Dios, confesar lo que creo, lo que creo, y creo, y creo que todo lo que yo diga, que todo lo que yo diga, eso me será hecho, eso me será en hecho, el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues adelante con fe y todo te será posible, dice la Escritura. Amén. Usted declare hoy las bendiciones y las promesas de Dios sobre su vida y sobre toda su casa. Amén. Les amamos, les bendecimos, les deseamos un feliz y bendecido jueves. Dios te bendiga, cuídese mucho.